bacán que se pueda conectar como la naturaleza con algo que une tanto a las personas como es el fútbol. Pero es bacán que se le dé como ese giro de no abordarlo desde lo como tan explícito, que meter como alguien o una figura deportiva, ¿cachai? Sino que se pueda hacer, conectar eso con el lugar común que todas las personas de acá habitan, porque está bacán eso. Ya había pintado animales y también paisajes, pero obviamente siempre están las ganas de hacerlo mejor que la vez anterior. Y claro, la motivación también está en eso, pues, como ya algo como más personal, es tratar de hacerlo lo mejor posible. Por eso también pido hartos días y por suerte también me concedieron hartos días para poder trabajar en esto. ¿Cuánto tiempo haciendo murales? Como 5 años. Estuve viajando un tiempo como de mochilero por Sudamérica y se me presentó la oportunidad de pintar murales a cambio de alojamiento en hostal, de pintar. Ya. Entonces ahí me atreví como a pintar en muro y me encontré el gustito, y después cuando volví intenté como practicar lo suficiente como poder dedicarme a esto. No tanto porque trabajaba, tenía como trabajo oficina, relacionado a lo que estudié. ¿Qué estudiaste? Ingeniería comercial. Ya. Entonces salió como una oportunidad de trabajar en algo que me gustara. Y no como renunciar a eso tan temprano. Entonces como que pude intentar lo que te gusta. Claro. Decidieron una oportunidad y pude tratar de esforzarme al máximo por lograrlo, por poder hacer plata de esto. Y obviamente, habiendo estudiado y trabajado, tenía muchas oportunidades de poder intentarlo. Si hubiera estado, tenido que. Porque yo renuncié a la pega en la que estaba y me puse a pintar caleta ahora al día. Pero obviamente, si hubiera estado trabajando, hubiera sido mucho más difícil tratar de haber podido dedicarle tiempo suficiente para mejorar. Así que por suerte se dio y ahora estoy dedicado a esto como 100%. ¿Y qué experiencia te dejó el mochilear por Sudamérica? Esta careta de relación como a cosas personales, careta de autoconfianza y de saber que como que uno es capaz de hacerse cargo o de poder sobrevivir así solo, ¿cachai? Sí, sobre todo eso, como autoconfianza y el resto es como haber conocido varias de gente, como lugares también bacanes. Y también haber conocido la posibilidad de lo de la pintura, pues, si no hubiera sido por ese viaje quizás. O hubiera tardado más, o quizás nunca se hubiera presentado la posibilidad de cuestionarme si quería hacer esto. Ahí te abrió completamente la puerta a aquello, ¿verdad? Claro, o sea, sí, claro. A dar ese paso. Sí, acá hasta ese momento no se había, o no había como tenido la interrogante de modo que no sabía si un médico iba a hacer una vaina. Como que estaba medio en la. Como en el modo de ya automático trabajar en oficina. Y tu puta, no sé, como seguir en eso quizás de forma autómata para siempre. Todo lo que hago ahora son la mayoría de ejercicios para, no sé, por ejemplo, he tirado caleta en la parte del retrato, pero como ejercicio de trabajar el color, de aprender acerca de color, de proporciones. Entonces no tengo muy definida una temática todavía, sino más bien estoy intentando cosas y aprovechando cada instancia también como para aprender. Porque igual sin estudios formales, todo el aprendizaje es como ensayo de error, que a veces toma mucho más tiempo. Bien, me siento muy cómodo, muy como en casa acá. Esta es como la tercera vez que vengo. Vine cuando trabajaba en la oficina porque tenía que ver caleta con la minería, entonces venía acá a hacer pega a través de una consultora para Chuquicamata. Entonces
Entonces había estado viviendo acá como 2 o 3 meses por esa pega. Y al año siguiente, no, pues, 2 años después vine a pintar, que fue el año pasado a pintar los muros de ahí. Y ahora pintando esto. Siempre ha coincidido que vengo en enero, como en el verano. ¿Y qué te parece Calama? Me gusta Calita, me gusta. No sé, como de repente pensar que está ahí al medio del desierto, pues como imaginarse estar acá parado acá mismo, pero si no hubiera nada de intervención humana. Pues. Como contextualizar el lugar donde estáis parados en la tierra, pues. Y también no sé, como que hay poco asentamiento humano en lugares tan como tan áridos y tan apartados. Es como estar en la naturaleza misma, pues. Y saberse como súper limitado frente a como la inmensidad de ellos. Mira qué cosa más hermosa, te felicito por algo para nuestra ciudad y para nuestro Cobreloa. Sí, esa es la idea, sí, algo para. Esa es la idea, ¿no? Sí. Mira, yo soy chuquicamatina. Nací a criar, casada, con hijos y todo. Mis hijos se casaron acá en Chuqui también. Nacieron en Chuqui. Mi esposo fue un fiel hincha de mi Cobreloa. Y claro, la pandemia me lo llevó porque falleció él. Pero él con las botas puestas en su Cobreloa. Mi hijo que vive en Antofagasta, mi consuelo que vive en Antofagasta, todos somos de nuestro Cobreloa. Y esto, verlo, qué lindo. Igual como ver las fotos de los jugadores dentro de la cancha, precioso. Bien. Te felicito, que te bendiga. Gracias. Dios las manos. De puste. Qué lindo, hijo. Lo felicito, muy bonito, precioso, precioso. Porque esto hay que admirarlo, porque esto es algo de nuestra zona también. Y cada vez están saliendo más proyectos de eso, varias personas han venido a pintar en distintos lados del centro, no sé si se ha dado cuenta que hay varios murales pintados. Sí, también hay hartos murales, que es más que nada también para poder cuidar la cultura calameña. Exacto, porque resulta que los maleantes te hacen daño en las paredes, te escriben estupideces, y ver esto así es hermoso, es maravilloso. Hay que rescatarlo, justamente, y uno que es de aquí, de esta zona, nacida, criada y todo, se siente orgullosa, ¿no? Sí. Para que otras personas de afuera vean que también existimos en Calama. Ya, mi amor, que lo felicito. Y es bonito que haga esto, para que se adorne este estadio. Y pongamos, yo no sabía que lo había hecho usted, pues yo le dije a mi señora, oye, es el caballero que pintó allá, pues, ¿cómo se deja las mangas? Ah, bueno, acá, muchas gracias. Gusto de, como digo, conocer a la persona que hizo eso. Felicitarlo, si yo le digo al joven, yo le digo, no porque anda con la camiseta de Cobreloa, ¿no? Yo las cosas que son bien esas las felicito y las destaco. Y las cosas que son, pongamos, me digo que para qué la voy a altar igual que ahí. Uno le dice, no, si está término menos, pero no es por quitarle la forma de hacer, es por elevar a la persona que está realizando, pongamos, hay que mejorar. Y se da cuenta, usted a lo mejor empezó más bajito y después fue superando y viendo todos los detalles, y ahora sí, tremendo artista, ¿no? Ya, pues, Juan, un placer. Gracias por estar conversando. Sí, no, y es bonito, po. Como yo le digo, destacar a las personas, porque las personas, pongamos, en la ciudad donde vamos, pedimos el dibujo, pero no sabemos quién es el que lo realizó. Claro. Y cuánto se demoró. Y a veces uno piensa que lo hicieron 4 o 5, y a veces dicen, no, lo hizo una sola persona.